El otrora Cerro Arenal permaneció inactivo por 500 años, hasta su despertar el 29 de julio de 1968. Con una altitud de 1.633 metros sobre el nivel del mar, se ubica entre los 10 volcanes más activos del planeta. Sus erupciones casi diarias, cargadas de gases, vapores y cenizas, y sus avalanchas de lava, especialmente impresionantes de noche, han convertido al volcán Arenal en visita obligada para el turismo internacional. Toda la noche pasó temblando por etapas. Temblaba muy duro, paraba y volvía a temblar. Entonces, a las 6:30 de la mañana, ese 29, oímos como un jet arrancando y un cimbre totalmente parejo. Se puso tan oscuro que había que prender en ese entonces, en las cocinillas de la leche, unas candelas, porque no teníamos corriente eléctrica para poder seguir continuando con los sueños. ¿Y qué será lo que pasa? El río no dejaba de seguir saliendo. A una hora y media después pasa una señora con unos chiquitos y las chancletas en las manos. ¡Fabio, Fabio! ¡El cerro se estalló! ¡El cerro se estalló! Nos fuimos a ver, comenzamos a topar ganados quemados, gente con todas las tristezas del caso. Ese fue el lunes. Sin embargo, no nos atrevimos a seguir pasando hasta el agua y al tabacón, porque era muy peligroso. El volcán revienta en el 68, en 29 de julio de 1968. Vivía en Naranjo, era un jornalero, como muchos allá. Allá en Naranjo el que tiene, tiene, y el que no, pues no le queda más que jornal, o si ha estudiado, pues se rendirá de otra manera. Yo era un jornalero, trabajaba en agricultura, y nos organizamos un grupo de vecinos ahí del pueblo y de la zona, digamos, de todo el cantón de Naranjo sobre todo, 25, otros 25, llegamos a 80 y empezamos a pedirle tierra a Lidco en esa ocasión. Costa Rica Sky Adventures es una empresa 100% tica, es de una familia oriunda de Monteverde, de Punta Arenas. Aquí en lo que es Arenal tenemos ya 2 años trabajando en Arenal con este proyecto. Tenemos el SkyTram, que es el teleférico más largo que existe en el país y el más nuevo también de toda Centroamérica. Luego, ¿qué la gente hace? El SkyTram sube hasta la punta de la montaña. Esta es una de las montañas más altas en toda esta área de Arenal. Estamos muy cerca del volcán Arenal también, aquí estamos a 1055 metros de altura. Entonces el teleférico está subiendo alrededor de unos 250 metros sobre el nivel del mar. Siempre ha sido mi ilusión, mi pasión, mi todo. Cuando mi papá era agricultor y en aquellos años fui a sacar la primera cédula, yo puse ganadero, tenía una vaca y un ternero nada más, pero decía era ganadero, no quería ser agricultor seguro. Y yo salí de la zona y me fui para Ciudad Quesada primero, durante todo mi colegio, después estudié en San José. Y mi papá, cuando yo tenía 12 años, me dijo: estudie, pero estudie cosas que no sepa. Usted sabe campo. Precisamente lo que aprendí allá me hizo regresar a lo que llegué. Nunca olvidé lo que yo tuve durante los primeros 12 años de mi vida, que fue el campo, que fue la gente que hay acá. Nosotros, al casarnos, mis hermanos, el regalo de bodas fueron 5 novillitas. Ellos eran 5 hermanos de los que estaban en la casa, entonces nos regalaron 5 novillitas. Nos fuimos para Venecia y comenzaron las novillitas a tener cría y a traer su lechita. ¿Y qué hacemos con esa leche? Entonces dice Carlos, no podemos entrar a la Dos Pinos, que era la ilusión, porque era muy poca. Nos pusimos a hacer queso. Yo ya sabía lo que era el proceso del queso. La cuestión es que era una loquera, porque era hecho ahí en la casa. Siempre pensando positivamente, buscando horizontes diferentes, viviendo en Zarcero y parte de San Ramón, nos vinimos hacia La Fortuna a buscar un ambiente de trabajo, el cual llegamos a esta zona siendo muy ganadera, agrícola, sin pensar nunca jamás en que
teníamos el famoso Cerro Arenal que se nos iba a convertir en un volcán. La lechería era en un árbol y debajo era donde debajo del árbol era donde se ordeñaba. Y luego con la leche le vendíamos leche y queso. Yo hacía el queso en tubitos, en tubos de esos de PVC. Entonces ahí se hacían y entonces tenía mucha venta. Más bien al final del día nos hacía falta leche. Comenzó ya el volcán en un proceso. Mata 47 personas ese lunes a las 6:30 de la mañana. Pero el miércoles iban otras gentes y mató 13 personas. Uno de Ciudad Quesada, otro de Naranjo. Y sin embargo, hasta los 7 meses después, abre el tercer cráter, unos 400 metros abajo del cono, que fue el que comenzó a tirar lava, que para nosotros nunca habíamos visto un volcán lanzando tantos millones de toneladas de lava. Más o menos caminaba 12 metros cada 24 horas. Venía con aproximadamente 60 metros de altura, tal vez unos 500 de ancho. Lo único que sí nos apoyó y nos favoreció es que nos habíamos organizado a nivel cooperativo. Naranjo es un cantón lleno de cooperativas, lo cual nosotros habíamos aprovechado para unirnos como grupo y llegar aquí con la política de formar una cooperativa, los 25 naranjeños. Y cuando llegamos a coger aquí una parcela propia, ¿qué nos importaba? La lluvia, el barro, los zancudos, las culebras, el monte, las calamidades sin el agua potable, sin la luz eléctrica, sin casa. El IDCU nos daba 260 colones por quincena a cada dueño de parcela. Hace 29 años, le mandábamos a la señora en Naranjo 100 colones para que se ayudara con los chiquitos y nos quedábamos con 150 para un mes nosotros, bueno, la sal, el azúcar, para tener la yuca y el dulce y el café, yo qué sé qué, ¿verdad? Prácticamente de ahí pasamos a ser una zona ganadera a una zona totalmente hotelera. Esas coladas de lava, oír el ruido, oír la lava rodando, es maravilloso. Yo digo, ¿cómo algunos extranjeros lloran y aplauden? Y aquí darnos cuenta que el 97% de la gente tica no conocen el volcán. Entonces nosotros los invitamos a que vengan a ver parte de la naturaleza, un volcán sumamente activo. Ordeñamos la vaquita con todo el cuidado, hicimos un planchecito de cemento que fuera de 1 metro por 2 metros. El aseo en la casa para hacer ese quesito, en las ollas bien lavadas, mi señora, higiénicamente todo lo que fuera. Cuando entré a la cooperativa ya hicimos un galeroncito más grande, ya eso fue ya ahí otro paso había que dar un poquito más. La colonización agrícola del distrito alajuelense de Fortuna se inicia a partir de 1850, cuando pobladores de Grecia, Naranjo, Palmares y San Ramón se instalan en la región. Antes de febrero de 1952, la Fortuna pertenecía a San Ramón, pero la lejanía entre ambas localidades y la independencia funcional de Fortuna inclinó la balanza hacia la anexión al cantón de San Carlos. Nos tocaba que cocinar un día cada uno. Fue muy divertido porque yo nunca había cocinado, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Y había que cocinar para 25 personas. Y algunos le echaban mucha sal a la comida, el otro dejaba el café muy ralo, porque trabajábamos las 10 horas del día, haciendo los carriles en las parcelas, sembrando postes, buscando la madera para el rancho, o haciendo el rancho, o haciendo los pozos de agua para el consumo humano, o los pozos negros, ¿verdad? Entonces, los últimos que llegábamos, pues la verdad es que éramos los que menos comíamos. Un amigo vio que ya yo sacaba cerca de 30 o 35 kilos de leche por día. Me dice, ¿cómo? Dice, ¿ya te produce la leche? Dice, no, hombre, dice, entre a dos pinos. Si le falta leche para llenar el tarro, yo le regalo la leche que le falte, yo le presto la leche, algo le hacemos. Y entramos produciendo eso, después ya con eso entonces ya me animé a comprar 2 vacas. Nunca se me olvida, me costaron 5,000 colones las 2. La misión realmente de la empresa Sky Adventures
es la protección de los recursos naturales. Aquí en lo que es en Arenal protegemos más de 300 hectáreas en este bosque de acá. La intención de hacer el SkyTran junto con el SkyTrek es que los turistas exploren el bosque desde otra perspectiva, desde la perspectiva del canopy que se le conoce, ¿verdad? O del dosel del árbol, con la idea de encontrar varios tipos de plantas que no se pueden ver en el suelo, como las orquídeas, por ejemplo. Todo lo que son plantas epífitas, plantas parásitas. Recordemos también que la mayor cantidad de biodiversidad en este tipo de bosques pasa en los árboles. Entonces podemos encontrar serpientes. Aquí en esta finca tenemos 3 especies de monos. Se pueden encontrar también perezosos y otra serie de animales. Veníamos de un clima de Naranjo, lo que llaman clima templado, que ni caliente ni frío, y aquí nos tocó un mes más o menos de hace 30 años que sí llovía, de verdad, de un temporal tan tremendo, y ningún naranjeño estaba acostumbrado a ponerse botas de hule. Dios mío, había que ponerse botas de hule. Y ustedes no tienen la idea de cómo se nos pusieron los dedos como un pedazo de queso blanquitito, y entonces veníamos de trabajar a las 5 de la tarde llenos de agua, con los dedos que no los soportábamos, rajados, y entonces nos poníamos con los pies así para arriba para echarnos un líquido morado que se llamaba violeta, para curarnos las endijas de los dedos, ¿verdad? A lavar la ropa, torcerla bien y ya como pudiéramos para otro día ponerla. Estamos hablando de todos los parceleros solos, porque las señoras nos iban a venir con sus niños aquí a la intemperie, a sufrir con zancudos, sin agua, sin luz. Poco a poco fuimos creciendo. A los años ya, por una suerte de la vida o no sé qué, mi finquita era pequeña en Venecia y mis cuñados me habían comprado esta finca y me dijeron que por qué no entraba con ellos a comprar una parte. Y me dice, de esta tierrita aquí, que ya puede ir progresando más. Y con los años y todos los esfuerzos, ahí vamos. Ya hay un poquito más de vacas y sacamos también un poquito más de leche. Todo es diferente a cómo se inició, pero también hay satisfacción al haber hecho, haber pasado esto, porque fue esfuerzo, mucho esfuerzo de principalmente Carlos, y también pues era duro para uno porque de ahí sus hijos, la idea era de que se fueran profesionales y había que ver, había ese dinero de la lechería, a veces no pasaba por la casa, se iba directo a las universidades y a pagar el estudio de los hijos. La gran alegría que nos dio fue de Rodolfo, el hijo menor también, que quiso quedarse en San Carlos y que le decía al papá que él quería montarse, estar cerca de él y en una empresa que pudiéramos darle algo. Ahí fue donde nació la idea de esto, de la planta y la oportunidad de salir en lo que él quería, en lo que Carlos quería, y tener el apoyo de su hijo y además que hubiera un hijo con nosotros aquí en San Carlos. El sueño de mi papá particularmente siempre ha sido tratar de atraer a la familia y dar trabajo. Y él llegó a un momento en la vida en que ya dijo, yo ya estoy empezando a hacerme más madurito y yo quiero empezar a ofrecerles trabajo a mis hijos. Entonces él empezó, llamó, nos convocó a una reunión y él dijo, yo quiero hacer algo más, yo quiero dar más trabajo, yo creo que llegué a mi tope y en este momento yo no quiero quedarme así, quiero seguir adelante. Y me dicen, voy a hacer algo, espero que ustedes me apoyen. Tiene una hija que es microbióloga, entonces, y tiene un hijo que es ingeniero industrial, tiene una hija que trabaja en relaciones públicas, es farmacéutica, pero trabaja en relaciones públicas, y tiene un hijo que es mercadólogo. La hija mercadóloga y relaciones públicas, a manejar, a ver con quién hay que hacer los contactos, reuniones y todo esto. El hijo que es ingeniero industrial, diséñeme la planta. La hija que es microbióloga, control de calidad. Y el mercadólogo, hacer un estudio de mercado, a ver si hay mercado. Nacieron los 4 hijos. Y con todo ese esfuerzo,
también pudimos darle estudio, ya todos son profesionales hoy. Ya hemos ido haciendo. Y ya yo me pongo a ver que la vida con esfuerzo, mucha economía, lucha. Y mucha fe en lo que uno está haciendo, todo se consigue, va hacia adelante. Yo particularmente en el estudio de mercado determiné que era importante o que era factible hacer turístico el proyecto. Entonces fuimos a copiar ideas de otros lugares, se determinó que el turismo en la región de La Fortuna necesitaba atractivos diferentes a lo que ya se tiene, y se determinó que un atractivo importante podría ser la planta, y lo cual ayudaría a ser más rentable. Entonces se hizo por etapas. La primera etapa era sacar un producto en que yo pueda llegar a colocar a los mercados, los hoteles y restaurantes, pero además sacar un año después, o la segunda etapa, es sacar otro producto en que la gente diga: yo desayuné en el Hotel X, desayuné quesos Don Carlos, qué bonito, pero cómo aprender o quisiera saber cómo se hacen esos quesos. Entonces, aprovechando que estoy en una zona turística, vamos a la planta de productos Don Carlos, vamos a la finca de productos Don Carlos, aprendo cómo se ordeña una vaca, que fue lo que mi papá hizo toda su vida, aprendo cómo se hace un queso. Entonces la idea es combinar lo de la planta y además de hacerle un plus, un valor agregado al negocio y meterle turismo. A nivel nacional, el boom turístico se produce a mediados de los años 80, debido principalmente a los avances en la infraestructura vial y hotelera. A ello se unió el proceso de pacificación promovido en la región centroamericana. Sin embargo, es hasta los 90 que La Fortuna aparece como sitio de interés turístico importante, debido a sus evidentes atractivos naturales. La zona se distingue porque el desarrollo turístico ha prosperado predominantemente gracias a microempresarios fortuneños. Pensamos en hacer un balneario, no un balneario, una poza era en Tabacón, que lo hicimos con tractor, arrendamos unas piedras, hicimos sí una paja y al final un tobogán de aguas termales. Y nos dimos cuenta de que comenzaron a llegar tantos turistas, no solo nacionales, sino hasta extranjeros, venían a ver las aguas y a ver el volcán, y comenzó a hacerse una mezcla entre las dos. Mi esposo siempre, Carlos, fue con la idea de tener siempre esto que hoy él quiere, que tiene ya alcanzado casi en lo que él soñaba, tener una fábrica de lácteos. Aunque él fue socio por 33 años en la Dos Pinos, él siempre hablaba de eso. Ya hoy, ya él está en su meta de inicio, aunque no digamos meta porque se está iniciando, pero está conforme con eso porque es lo que él quería. La verdad es que empezar este proyecto ha sido muy difícil, tanto para la familia como para nosotros, porque nos ha tocado aprender. Mi papá tiene 50 años de producir leche y 50 años de que lo que ha hecho es mejorar cómo ordeñar una vaca. Pero ahora agarrar cómo ordeñar una vaca, cómo hacer el queso, y no un queso cualquiera, sino un queso que a la gente le guste, que sea comercial y que la gente diga qué queso más rico, que esa ha sido la decisión de mi papá y de mi mamá, que siempre lo que han sacado ha sido de calidad, y si no se saca, eso es difícil, sacar recetas para productos nuevos. Mercadear ese producto, mercadear esa marca, colocarla en un mercado tan competitivo como es el nacional, eso ha sido difícil. En una ocasión llegaron 2.000 personas y fue cuando dijimos nosotros: vamos a comenzar a cobrar los 100 colones. Se hizo la necesidad de que en La Fortuna, en las casas propias, en las familias, dejaban un cuarto para sus hijos y tal vez dos para los turistas a la inversa. Y eso comenzó de veras a traer muchísimos grupos de diferentes países, agencias que comenzaron a visitar, unos comenzaron a hacer hoteles y bueno, comenzamos a darnos cuenta de la riqueza que podía traer las aguas termales unidas a toda la naturaleza que había. Creo que el momento preciso llegó cuando se ve que todo lo de lácteos, principalmente los quesos,
se puede hacer, porque soltarse un poquito, no tanto con lo de la planta ni lo de los quesos, sino pensando en un turismo, que en la idea de meter turismo, pues puede ser un futuro, dado que está aquí en Fortuna. Ecoturismo, gracias a Dios, ha sido un éxito. O sea, la gente que nos visita es extraño, tal vez porque yo siempre viví así, eran mis raíces, yo siempre viví eso. Pero es extraño, digamos, que usted llegue y viene gente de otros países y que se quedan fascinados donde lleguen y puedan ordeñar una vaca. Y que cuando llegan, ya cuando van al supermercado, ya sabe cómo se ordeña una vaca. Y la gente nos enseña mucho, porque la gente llega y nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, ven detalles, ven todas esas cosas. Y por eso es que vamos muy de paso a paso, como lo ha hecho mi papá toda la vida. Aquí tenemos una de las mejores vistas que se puede encontrar. Podemos ver casi que el 80-90% de la Laguna de Arenal. Se puede observar también en un día claro los volcanes Tenorio, Rincón de la Vieja y Miravalles. El lago de Nicaragua también, cuando está bien despejado, se puede observar de esta plataforma, que tiene capacidad más o menos para unas 100 personas aquí arriba. Parte de los hoteles es de gente fortuneña. Se me olvidaba decirles, han venido extranjeros a querer comprar y se les cobra lo que es y se echan para atrás porque están acostumbrados a comprar los hoteles. Por ejemplo, en Guanacaste nos damos cuenta que muchos hoteles los han vendido por cualquier plata y en este momento están dolidos los que vendieron. Entonces nosotros, es parte de esos fortuneños que habíamos acá, que quedamos, hemos ido haciendo muchas cosas por nuestro propio esfuerzo y entonces eso les da a uno mucha satisfacción de ver que estamos adelantando esta zona, es decir, que estamos compitiendo con una zona como era Guanacaste. Después de que la gente hace eso, tiene varias opciones. Puede hacer senderos, tenemos alrededor de unos 10 kilómetros en senderos acá, hay cataratas, hay puentes colgantes, toda la gente va con guía también en los senderos y en el teleférico, y también tenemos la opción de más aventura, más adrenalina, ¿verdad? Que es el Skytrick. El Skytrick lo componen 16 plataformas, son 8 cables de longitudes que van desde los 450 hasta los 750 metros de longitud y alturas que superan más de los 200 metros. Yo creo que el sector lechero, la mayoría, hemos sido gente sana, de mucho trabajo, de gente que hay que madrugar, que hay que trabajar tarde, que hay que trabajar domingo, que hay que trabajar feriado, que hay que trabajar Viernes Santo, pues las vacas todos los días hay que darles comida, todos los días hay que ordeñarlas, todos los días hay que hacerlas. Mira que un día yo estaba con mi mamá en el supermercado y la etiqueta de nosotros trae la imagen de un Don Carlos, que es similar a la imagen de mi papá, que de hecho se basó en una pintura de mi papá. Me llamó la atención que yo estaba con mi mamá, en eso vimos que se acercó un señor a las cámaras con una chiquita, y la chiquita llegó y le dijo, es que yo quiero esa natilla, yo quiero esa natilla, y nosotros nos acercamos a ver, entonces la señora, ¿cuál natilla? Esa, la del viejillo con sombrero, decía, la del viejillo con sombrero, y mi papá llegó y dijo, ya soy la del viejillo con sombrero. Vinieron esta gente, estaban enojados porque decían que habían venido 3 veces a Costa Rica y nunca habían logrado poder ver el volcán clarito, ni que estaba haciendo erupciones, que las fotos que enseñábamos seguro eran mentiras, que era pura casualidad, esas cosas. La cosa es que yo me arrimo y les digo, miren, yo quiero llevarlos a ustedes a un mirador donde pueden oír la lava, y pueden ver, bueno, por lo menos oírla para que ustedes no se vayan otra vez para Chile así. La cosa es que miren, para suerte de ellos, vino un viento y dejó claritito, nítido el volcán. Cuando queda nítido, se quedan ellos así viendo. Tiró piedras de 400 metros hacia arriba, llegan, paran y vuelven a chocar contra el volcán, que eso es impresionante. Las dos señoras se abrazaron y se pusieron a llorar. Y los dos hombres se agarraron y se sofollonearon y decían, mira con lo que hemos visto, con esto nos hemos pagado los 3 pasajes de Chile a Costa Rica. Y yo me rimo y le digo, estos han venido 3 veces y han pagado con esta erupción. Y digo, y saber que nosotros los ticos, el 97%, como les digo, no
conocen el volcán. Entonces, por eso les digo que vengan a conocer un volcán sumamente activo y decir, vale la pena vivir en Costa Rica y saber que tenemos no un grupo de hombres armados disparando de allá para acá, sino la naturaleza diciendo cómo respira, cómo se desahoga la tierra. Pues así que yo los invito de las que vengan a ver.